Vamos viendo ya cuáles son los temas para este nuevo periodo. Uno de ellos que más nos preocupa es el tema de la inseguridad. Hemos visto que día con día la inseguridad va creciendo, no es un tema aislado, es un tema que todos conocemos, que todos escuchamos a través de nuestros familiares. Sabemos que los asaltos, las cuotas a los comercios es algo que está creciendo, el secuestro, cosas que ya habían desaparecido, que ya no existían en la ciudad, el narcomenudeo. Entonces ahí sí estamos muy enfocados este grupo parlamentario del PRI para saber qué acciones vamos a tomar. Hemos propuesto, por ejemplo, identificar a los motociclistas para que sepa quiénes son, hacer copiar acciones que se han hecho en otros países, por ejemplo, que no vayan dos hombres en una motocicleta, sino que vaya un hombre y una mujer a lo mucho, pero que también se presta para los saltos, pero sí necesitan estar identificados. Hemos estado impulsando mucho el tema de los mercados. Sabemos que los mercados es parte del patrimonio de los mexicanos y sobre todo de los citadinos, porque es algo con lo que hemos vivido desde chicos, con nuestras tradiciones, y se han visto abandonados. Hemos visto incendios ya en 5 de estos mercados, que también nos preocupa. Nos preocupa también los padres que tienen niños con cáncer, que a veces tienen que dejar de ir a trabajar por estarlos cuidando y de repente los corren o no les pagan su sueldo. Estamos velando también por eso, el medicamento para los niños que están enfermos, la atención en los hospitales. O sea, son muchos los temas que nos preocupan, pero que poco a poco les iremos informando desde el Congreso qué va haciendo este grupo parlamentario del PRI. Les mando un saludo a todos y estamos a sus órdenes.